Presidencia manipuló video de Petro en la ONU para tapar desplante. Luego del delirante cierre y el discurso de Gustavo Petro invitando a expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, en el video oficial del Ejecutivo colombiano se incorpora una toma abierta del auditorio lleno aplaudiendo, la cual no está en la transmisión original. Por José Gregorio Martínez para Pan Am Post. La vergüenza que pasó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la 78 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, sobrepasó las estrellas del universo, por las que quiere expandir el virus de la vida. No conforme con la humillación de haber tenido que ofrecer su desquiciado discurso con un auditorio casi vacío, lo cual fue reseñado por la prensa internacional, la señal que se transmitió en su país se manipuló con tomas falsas de una supuesta multitud que lo aplaudía al terminar su locución. Aunque el mandatario colombiano ha intentado minimizar el impacto del desplante comparando su intervención en la ONU con una de la pasada gestión del expresidente Iván Duque, la insistencia no hace más que evidenciar la preocupación. Y es que entre más fotos comparativas publica en sus redes sociales para tratar de convencer de lo contrario, más recuerda que el dicho popular que reza, no aclares que oscurece. Video de Petro fue manipulado. Y mucho ha oscurecido el trabajo de edición de la Presidencia de Colombia, que difundió un video con un final distinto a la transmisión original. Luego del delirante cierre del discurso de Gustavo Petro, invitaba a expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. En el video oficial del Ejecutivo colombiano se incorpora una toma abierta del auditorio lleno aplaudiendo, la cual no tiene marca de agua de la ONU, como sí lo tiene el resto del material audiovisual. Así se puede observar en el video de la intervención de Petro en la ONU publicado en el canal de YouTube de la Presidencia de Colombia. Basta con acudir al canal oficial de la ONU en esta plataforma para darse cuenta que en esa toma nunca formó parte de la transmisión original, la cual cierra con un ángulo totalmente distinto y mucho más cerrado, que solo abarca cuatro filas y por cierto, la última se observa totalmente vacía. El bochorno que pasó, el mandatario colombiano fue reseñado por la cadena Telemundo, entre otros medios, pero tal parece que su despacho pretendió evitar que en Colombia esto golpeara aún más la imagen del ex guerrillero que se ha dedicado a defender a la dictadura cubana con afirmaciones falsas, considerando además que en poco más de un mes se pondrá a prueba la aceptación de su gobierno en unas elecciones regionales a las que la mayoría de sus candidatos acuden con las encuestas en contra.